Bienvenidos, amigos, a este programa de la cadena EVTN, Palabra que da vida, en este 16º domingo del tiempo ordinario. Antes de comenzar a leer el fragmento del Evangelio de hoy, quiero decirles que después de la semana pasada algunos se han puesto en contacto con la cadena y conmigo para preguntarme qué podemos hacer para ser misioneros, qué podemos hacer para evangelizar. Les recuerdo cuál es mi correo electrónico, por si acaso alguno quiere profundizar en esta labor de misionar, en esta labor de llevar a los hombres el mensaje del agradecimiento a Cristo. Es santiago@franciscanosdemaria.org. Está escrito en letra sobreimpresa. Vamos a leer el Evangelio, un fragmento del Evangelio de hoy. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco». Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles con calma. Siempre me ha impresionado mucho esta parte última del fragmento de Evangelio que acabo de leer. Se puso a enseñarles con calma. ¿Qué mérito tiene eso de enseñar con calma cuando te acaban de estropear las vacaciones? Estás pensando en tomarte un breve tiempo de descanso, estás agotado, estás con tu familia, que en este caso eran los discípulos, y de repente, adiós, vacaciones, un imprevisto te lo estropea todo. Y Jesús afronta ese imprevisto con calma, realmente, como vemos en estos pequeños detalles, igual que en las grandes cosas, como vemos la perfección del Señor, la santidad del Señor, esa capacidad que Él tenía de no dejar de amar nunca. Claro, es lógico, porque Él era Dios. Pero al margen de este detalle hermoso, que es también importante para nuestra vida práctica, yo creo que hay otra cosa importante en este Evangelio. Vemos a Jesús. Ha mandado a sus discípulos, como veíamos la semana pasada, sin estructuras, con lo mínimo, para que se fiaran de la fuerza de Dios. Y ahora esos chicos han vuelto, están encantados, entusiasmados. La gente por todos los sitios se interesa por esta nueva religión. Quieren saber, quieren que les hablen de Dios amor. Bueno, están felices del éxito cosechado. Entonces Jesús les dice: bueno, ahora vamos a descansar. Es decir, ya hemos trabajado. Ahora vamos a descansar. Se nota en esto una profunda humanidad en Jesús. Se nota un gran equilibrio en Jesús. No vemos a una persona que les dice: acabáis de llegar y ahora otra vez os mando a otros sitios más lejos todavía. Como si esas personas, los apóstoles, no importaran. Como si fueran objetos de usar y tirar. Como si fueran consumibles, que decimos hoy. Eso no es la postura de Cristo. Esa actitud no es, desde luego, la actitud de Dios para con nosotros. Nosotros hemos aprendido en nuestro contacto con Dios que cada uno de nosotros es importante para Dios. Ciertamente que también somos un instrumento en la mano de Dios, un instrumento que gozosamente, libremente se pone a la disposición del Señor, pero no es un instrumento al cual el Señor no ama. Un instrumento al cual el Señor no cuida, sino que es un instrumento que el Señor ama, respeta y protege. ¿Qué lección tenemos que extraer de aquí? A mí se me ocurre aquella frase que se atribuye a San Benito: ora et labora. Es decir, trabaja, labora, trabaja, trabaja intensamente, pero no descuides la oración, no descuides la espiritualidad, no descuides la motivación por la cual tienes que trabajar. Y no descuides tampoco el descanso. Cuida tu alma con la oración, cuida tu cuerpo con el descanso, y lógicamente no solamente cuida tu alma y cuida tu cuerpo, sino que después pon esas energías que has encontrado para el alma y para el cuerpo a funcionar. Es decir, rinde, y rinde con el trabajo. Ora et labora. Reza y trabaja, podríamos decir. Reza, trabaja y descansa. Y siempre, siempre ama. Ama cuando rezas. Ama cuando descansas.
y ama especialmente cuando trabajas, porque esa es la plasmación del amor. Lo que has recibido con la oración y con el descanso, transmítelo a los demás como amor a través del trabajo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.